las estadísticas de la producción y las ventas del sector PYME mejoran mes a mes en todo el país. Para hablar de esto estamos en comunicación con el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA, Camilo Alberto Cajale. Buen día, Camilo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, por suerte. Cuéntenos cómo está la situación en Lomas de Zamora con respecto a estas estadísticas, ¿no? Y cómo se percibe. Ya, realmente, desde ya que viene ascendiendo lo que es el consumo, la reactivación, estamos, como vos decías ahí en la introducción, levantando las ventas con las encuestas que tenemos desde Lomas, provincia y nación. Todos los meses hacemos un relevamiento de 22 productos y están todos para arriba. Puede ser alguno que haya bajado con relación al 2020, que puede ser el rubro ferreteros o pinturas, que la gente estaba dentro y trabajaba muchísimo, pero lo que es comercio, lo que es industria, turismo, gastronomía, realmente está mucho mejor. Así todo perjudica el tema de la inflación, ¿no? La inflación incuba los salarios, aunque hubo paritarias por arriba del 60%, hubo el 60%, pero estamos mejor. La verdad, hay que mirar el vaso medio lleno, medio vacío, lo vemos medio lleno. Así que esperemos que hacia adelante no haya tanta incertidumbre, porque también la política provoca incertidumbre. Entonces puede llegar a estancarse este crecimiento que viene desde octubre del 2021, ¿no? Bien, ¿cómo repercute este crecimiento de los comercios en el empleo, Camilo? Mira, lo que pasa es que las pymes o los comerciantes de calles y avenidas no han despedido gente. Entonces, tienen suficiente personal como para poder absorber este crecimiento. Y después el problema está que el que quiere tomar un empleado está pensando a ver si lo tiene que echar y pagar doble indemnización o tiene que echar a otro. El empleo está mejorando en la industria y lo que es la gastronomía me volvió de vuelta a tener el personal que tenía. O sea, se han recuperado puestos de trabajo, no en lo que uno quisiera, porque sinceramente queremos que haya una modificación en la ley laboral para que sea más flexible y que uno se arriesgue más, ¿no? ¿Cómo viene el tema inversiones en cuanto a las pequeñas industrias y los comercios? Mira, justo entró una llamada, me está preguntando cómo va el tema inversión. Exactamente, en la industria y en los comercios, ¿cómo fue este periodo? No, la industria tiene herramientas a través de los ministerios. No hablemos de los bancos privados porque es imposible, nunca estuvieron. El Banco Provincia está acompañando, el Ministerio de Desarrollo Productivo está acompañando con herramientas que satisfacen a los que hoy lo necesitan, ¿no? El comerciante muy poco va a pedir crédito, no trabaja con su capital, y aparte, si tiene que ir a pedirlo, realmente es muy difícil que se lo den, porque los bancos apuntan a dárselo a los grandes formadores de precios. Siempre los bancos no estuvieron a la altura de las circunstancias, ni en la pandemia, ni en este momento. Pero, sinceramente, el comerciante minorista no quiere sacar crédito. Sí, el industrial necesita de dinero, porque cuando uno compra el material, lo empieza a fabricar, lo vende, pasan 6 meses. Entonces, es difícil aguantar una elevada de producción, ¿no? Si no tenés acompañamiento financiero. Bien,
cuéntenos más o menos, hablando con los comerciantes de Lomas, qué es lo que les manifiestan como dificultad para este crecimiento que se está dando, como para que se dé más fuertemente y impulse la economía a una mejora que nos permita un mejor nivel de vida a todos. Mira, lo que se nota es que falta mercadería. Contras a un negocio de ropa de caballero y tenés a lo mejor dos talles o tres. ¿Por qué? Porque la producción fue escasa por este crecimiento que hubo, que te vuelvo a decir, desde octubre para acá hay un crecimiento sostenido que cuando vos compras con 4 meses de anticipación y nadie esperaba que tan rápido se vuelva a reactivar la economía. Entonces me pasó el sábado, yo el sábado fui a comprar un abrigo y había dos abrigos de que quería, mientras que en otro momento había 20, y así pasa con el calzado, así pasa. El problema grande la tienen las casas de deporte, que fue mi actividad durante 30 años. No se permite importar para que fabriquen en la Argentina. La tecnología que está afuera no la tenemos todavía acá. Las primeras marcas, vos entras a las casas de deporte y no tienen un calzado, no tienen un calzado de tenis, querés conseguir y no hay. Entonces eso provoca también que se rebote, ¿no? Si no, se vendería más. Así que esperemos que de acá en adelante se pueda solucionar ese tema de falta de mercadería en los negocios. Bien, las expectativas de aquí adelante son que el crecimiento siga. Seguro, yo soy un tipo positivo, digo que siempre vendrán tiempos mejores. Bueno, durante la pandemia, fue el 2018-2019, me vine equivocando, pero la verdad que yo pronosticaba que íbamos a andar bien este año y seguí, y está bien. Vos salís, antes tenías por calle, por 100 metros, 10 locales vacíos, hoy si hay uno es mucho. Han cerrado muchos locales en la pandemia que ya se han abierto. Hubo otros rubros, o el mismo rubro con distintos dueños, y vos ves que están las calles y avenidas cubiertas, todos los comercios, y eso es bueno, ¿no? Y salís y hay gente con bolsa, que eso es lo que te da el termómetro, porque por ahí se están paseando y no compran, pero hay gente con bolsa, eso siempre lo medí yo. Ves, yo todos los sábados camino por el centro comercial de Lomas de Zamora, mucha gente, mismo en las Lomitas. Sinceramente está mucho mejor, y Lomas de Zamora ha crecido mucho, con Lomas Street, con todo lo que es la parte de España, con todo lo que es la Lomita, la peatonal no te hablo, porque la peatonal para pasar 100 años iba a ser la mejor arteria de Lomas de Zamora, ¿no? Perfecto, Camilo, gracias por atendernos, quedamos a disposición para lo que necesiten comunicar, y bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias, y el agradecido soy yo, ¿eh?